Para el 2024 se prepara un atraco a mano armada. Esto es una noticia que lo tendrían que sacar en la huella del crimen. Para el 2024, lo repito, ¿están ustedes preparados? Un atraco a mano armada. Miren lo que dice la siguiente noticia. El sanchismo es igual a asfixia fiscal. Dice, el gobierno subirá los impuestos en 2024 para recaudar, atención, un 7,5% más. Dice, el lunes publicó el gobierno en funciones el plan presupuestario de 2024 que ha enviado a la Comisión Europea. Pues bien, el gobierno en funciones, a quien podríamos denominar como sanchismo, prevé que los ingresos del conjunto de las administraciones públicas en 2024 representen un 42% del PIB, alcanzando los 648.660 millones de euros en términos de contabilidad nacional. Se trata de un ligero incremento respecto al 41,9% del PIB del 2023. ¿Y de dónde va a salir este dinero? Pues lógicamente de los impuestos de todos ustedes. En lugar de reducir el gasto público, hay miles de millones gastados y necesariamente el Ejecutivo prevé que en el 2024 los impuestos alcancen los 38.300 millones de euros, lo que implica un incremento del 7,5% en comparación en el 2003. Pues ahí lo tienen, amigos. Atraco a las 3, otro título de película. Y es que esto es alucinante, claro. ¿Se hacen carreteras nuevas? No. ¿Se hacen infraestructuras nuevas? No. Las carreteras son una basura, cada día peor. Las infraestructuras no se están haciendo. Y aquí es más para mantener a todo el ganado de la PSOE y de la Podemos. Y un 7,5% más, después de las subidas fiscales, amigos, ya es prácticamente un estado de semi-esclavitud, lo que nos trae Pedro Sánchez para 2024. Sí, empieza en el 24 y sigue, porque de aquí al 2030 la escalada impositiva, que en España va a ser muy potente, porque claro, nosotros tenemos ahora la quinta mayor deuda pública del mundo occidental, y por tanto esa deuda pública nos va a exigir Europa que la reduzcamos y también que reduzcamos el déficit. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, se puede hacer reduciendo el gasto, que es lo que tendrían que hacer, teniendo menos funcionarios, teniendo menos ministros, teniendo menos políticos, menos administraciones en general. Y si no haces nada de eso, que no se va a hacer nada de eso, pues hay que hacerlo con más impuestos. Y ahora vienen los impuestos verdes, don Jesús. Cuidado a esto. El impuesto al frío es el impuesto que viene impuesto por la Unión Europea por el uso y la compra de aparatos de refrigeración, de neveras, de ventiladores, de aires acondicionados, porque contaminan demasiado. Pero esa historia de la contaminación se lo van a ir aplicando prácticamente todo. Bolsas de plástico, fertilizantes, pesticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Son los impuestos verdes que vienen ahí, que van a ser fortísimos y que nos van a afectar a todos de una forma, ya veremos, brutal.